Queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte, Doña Beatriz. Eh, Marcando el Norte, Marcando el Norte. Bueno, vamos a explicar aquí. A lo mejor hay algún oyente dice a Javier cuando dice el Norte le da un no, no porque lo que a los nuevos, los viejos ya lo saben. ¿eh? Incluso a, a mí hay ya gente que me saluda por la calle y ya me hace así el gesto. <laughs> <laughs> y, el, y nos entendemos, no, es que aquí el sur está así, así para atrás. El, eh, el este está así, el oeste está así, todos van a ras de tierra. Pero aquí el norte no va así, sino así hacia el cielo. Por eso hago yo ahí marcando el norte. Ya está, explicado para los nuevos, para, para los que se incorporan también a estos programas, presentar a Doña Beatriz Ozobel, porque el, Doña Beatriz es no solo conocida, es querida por la por los espectadores, espectadores de este programa doña Beatriz eh, estudió publicidad es traductora jurado de inglés y licenciada en ciencias religiosas eh, que eso es eh, lo que le da mm, legitimidad pues para, para mm, legitimidad hipote, y, y potestas para para hablar aquí pues de la infancia de Jesucristo. Eh, con con, bueno en unos programas que llevamos hasta ahora ustedes los pueden ver pues están colgados en la página donde estamos aprendiendo muchas cosas donde estamos aprendiendo muchas cosas estábamos en la no sé si llamarle infancia vida oculta mmm, infancia porque todavía es, sí. el niño Jesús la habíamos dejado eh, en el portal de Belén y hombre, nos quedaba lo de la Epifanía o los Reyes, no sé cómo llamar, porque ¿qué es eso de la Epifanía? La Epifanía. Bueno, pues vamos a comenzar hoy con la Epifanía, Javier. La Epifanía es la manifestación, aparición o revelación. Es decir, que Jesús, que es, es, es un niño, se manifiesta como Dios. Y es curioso porque nosotros los católicos celebramos la Epifanía el Día de los Reyes Magos, en la conmemoración de los Reyes Magos. Claro, Pero, por claro. ejemplo, los eh, ortodoxos lo hacen en el bautismo del Señor. Son dos formas. En el, en el bautismo el Señor se, se manifiesta también, eh, se revela como Dios. Pues ellos lo hacen en el bautismo, nosotros lo hacemos eh, recordando, rememorando a los Reyes Magos. Uh -huh. Así que hoy vamos a hablar de la los Epifanía. Reyes Magos. Puede ser ser o bautismos en caso es de todos, cuando, son... cuando cuando el señor se revela como dios ah, aparecen rasgos de su divinidad porque sí. a los pastorcitos no no a los eh, pastorcitos bueno nosotros eh, conmemoramos más los reyes magos a los pastores eh, se les reveló eh, los pastores, ya lo vimos en su momento, representan a los pobres de Israel, representan al pueblo de Israel y los magos representan a los gentiles, es decir, a los que no pertenecen al pueblo de Israel. Pero lo importante es que eh, ambos coinciden en lo importante, que la es la manera. piedra angular la piedra angular que es Cristo, que es Dios y hombre verdadero. Pero nosotros vamos a hablar de la epifanía real, regia de... de reyes, de los reyes, exactamente. Hay una cita muy buena de San Agustín que dice, "Los pastores eran israelitas, los magos gentiles, aquellos vinieron de cerca, estos de lejos, pero unos y otros lo que decíamos coinciden en la piedra angular, esto es lo importante. Siempre que coincidamos siempre en la piedra angular, que es Jesucristo. Está bien. Bueno, pues vamos a ver eh, qué hacen los, los Reyes Magos. Nos, nos cuenta San Mateo que después de nacer Jesús en Belén de Judá, como ya habíamos visto en, el último, en los últimos programas, en tiempos del rey Herodes, unos magos llegaron de oriente a Jerusalén preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Como siempre empezamos con el contexto histórico para eh, después ir al contexto sagrado. Jesús nace en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Belén de Judá. Habíamos hablado ya aquí de Jacob Israel. Ah, sí sí. Bueno pues Israel que habíamos Nieto hablado. de Abraham. Exacto. Bueno. Es un buen alumno. Pues eh, Israel cuando bendice a, a sus doce hijos, que son las doce, formarán las doce tribus de Israel, cuando bendice a Judá le dice lo siguiente, no se apartará de Judá el cetro ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que venga aquel a quien está reservado y le rindan homenaje los pueblos. Uh -huh. Pues este es, es Jesús, aquel a quien está ah, reservado. reservado claro, y claro. todos esos pueblos quedan representados en los reyes maos. Uh -huh. uh -huh. Belén de Judá también es el pueblo natal del rey David. Claro claro, claro, claro. En el que ya vimos que el profeta Miqueas había profetizado que nacería el Mesías, cuando dijo: Pero tú, Belén, Éfrata, aunque tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser dominador en Israel. Sus orígenes son muy antiguos de días remotos. Pues esto es Belén de Judá. A lo largo del Antiguo Testamento eh, está profetizado que el, el Mesías nacería en Belén de Judá. Y tiene poca historia en el Antiguo Testamento, Belén. Y tiene eh, muchísima historia en ah. el Antiguo Testamento. Lo que tengo. Belén. Es mucha ignorancia. Lo que no tiene historia en el Antiguo Testamento es Nazaret. Pero Belén, muchísima eh, eh, si es que... historia. Después tenemos al rey Herodes. El rey Herodes. Eh, esto es curioso, vamos a ver, el rey Herodes era el rey de los judíos, sí. pero eh, no era judío, era idumeo. ¿Y por qué reinaba entonces en Judá? Estaba reinando allí en vasallaje, eh, bueno, con la ayuda del imperio romano y en vasallaje al imperio romano. Por lo tanto, no era... Eh. Además, eh, el rey Herodes le, es muy famoso. Por su actividad pública, porque eh, bueno pues él eh, fue quien reconstruyó lujosamente el templo de Jerusalén. Y bueno, hizo muchas obras públicas eh, también. Pero también era famoso por su crueldad. Uh -huh. Porque mató a la mayoría de sus mujeres, a varios de sus hijos. O sea, tuvo vallas y encima las, las mató. Se las iba matando. A varios de sus hijos. A los hijos y también. También a un buen número de personajes influyentes. ¿Qué te parece? Un sanguinario. <risa> <risa> o, sea, vamos a, o sea, a definirle, dile. Herodes es sanguinario, ¿no? Y además, bueno. y además después siguió. ¿No? Después siguió, siguió matando, pero eso lo vamos a ver en el próximo programa. Eso, eso. Así que o sea, no... es el mismo. Es el mismo, sí, sí. O sea, sí, es el mismo. Sí, es el mismo. Porque como hay Herodes no sé qué, Herodes no sé cuál... No, 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 no este es, es el, que, el que va a matar también este a los el, inocentes. Este es el sí, sí, sanguinario. Sí, sí. Este, este, este... Es... Hoy en día también ocurre. A todos aquellos que pensamos que nos pueden quitar el puesto... Pues nos los vamos. A lo mejor no les matamos. Pero bueno, hay muchas formas de matar, ¿no? Uh -huh. Bueno. Bueno. Herodes. Y ya vamos a comenzar con los reyes magos. Ah, bueno, los Los, los reyes magos. Bien, ya los hemos reyes. hecho una introducción. ¿Quiénes eran estos reyes magos? Bueno, pues el Evangelio nos dice pocas cosas sobre la identidad de estos magos. Tenemos por el Evangelio Apócrifo Armenio que es de donde, de, de donde llega nuestra tradición de los Reyes Magos, este Evangelio nos dice que eran tres, que eran eh, originarios de Persia, tres hermanos originarios de Persia, hermanos. y que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Evangelio Apócrifo Armenio. Armenio. ...que eh, el evangelio apócrifo significa... ...que no está reconocido eh, por la iglesia... ...como eh, palabra de Dios... ...pero no quiere decir... ...que todo lo que digas es todo... mentira... ...exacto... Y, entonces, ...y sobre todo si esto te, te da la ambientación histórica... ...que es en lo que estamos... Pues, ...bendito el evangelio apócrifo... ...bueno pues estos reyes magos eran... Eh, se, ...se piensa que eran astrónomos babilonios... ...astrónomos babilonios... Eh, ellos representan al pueblo pagano. Y es curioso porque eh, tenemos un profeta, el profeta pagano Balán. ¿A ti te suena lo de la burra de Balán? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Una burra que habló, no sé qué. Sí. A ver. Bueno, pues este, este eh, tal Balán es una figura histórica. Fíjate, sabemos de él eh, extrabíblicamente. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Porque en el año 1967. Se Antes des... de Cristo. No, no, ahora, ahora, ah, ahora. Ah. Se, se descubrió en Transjordania una inscripción en la que aparece. Balán, hijo de Beor, como un vidente de las divinidades autóctonas al que se le atribuyen bueno, anuncios de, eh, de fortuna y de calamidad. O sea, que es un personaje que existió, o sea, del que se tiene constancia eh, histórica. ...y este tal Balán era un adivino del rey de Moab... ...el rey de Moab era en, en aquel entonces enemigo de Israel... ...el rey de Moab lo que hace es que llama al profeta Balán... ...para que lance una maldición sobre el pueblo de Israel... ...y bueno, le ofrece de todo, ahí entra eh, la burra de Balán... ...cuando eh, no, 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 eh, no, pu no puede seguir y en fin... Eh, ...es toda una historia muy... ...no podemos pararnos ahora, muy entretenida... Pero al final ya por fin el rey de Moab consigue que, que Balán, eh, lance una maldición sobre Israel y cua, bueno, cuando va a lanzarla Dios se lo impide y lo que hace es que lance una bendición. bendición. Eso, y es esa eso. bendición dice, lo veo pero no es ahora, lo contemplo pero no será pronto. Avanza una estrella de Jacob y surge un cetro de Israel. Bueno, pues fíjate que estos astrónomos conocían al profeta Balán, conocían eh, claro, lo que claro, había claro. dicho el profeta Balán, y no solo, eh, no solo en Israel se esperaba ya al Mesías, porque se le estaba esperando, había un ambientillo de, sí, sí. de, de espera de, de que iban a hacer el, el Mesías, sino también en los pueblos paganos. Se esperaba el nacimiento de, de un gran rey. Por lo general, los personajes importantes en aquellos pueblos paganos estaban relacionados con ciertos movimientos de los astros y por eso esos reyes estaban esperando, pues, a, 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 ver, esa, a ver esa estrella y estaban averiguando dónde estaría la estrella y por eh, ciertas averiguaciones llegan pues a dónde llegan a dónde llegan a dónde eh. llegan o sea que qué eh, curioso no históricamente Balán, personaje histórico estos en, están en un ambiente en que los grandes personajes eh, pues pues ven signos en la en las estrellas ¡pum! Y aparece la estrella. Y aparece la estrella y ellos siguen a la estrella, estrella. sabiendo que eh, van a encontrar a un rey muy importante. Y estos son representantes de la gentilidad, dice usted. Sí, estos son eh, los representantes de todos aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel, pero vamos a ver, estos reyes eran eh, mucho más que, que, que eran, eran mucho más que astrónomos, eran sabios, eran personas que estaban buscando la verdad. Y, y representan a todas las personas que buscan la verdad en sus religiones aunque no sea en, en, en la, eh, aunque no conozcan a Cristo pero representan a todas aquellas personas que tienen una búsqueda de, de, de la verdad y que van más allá de su religión que van más allá de, de los signos para encontrarse con la verdad. Mm -hmm. Es decir, a todas aquellas personas que de una forma u otra están eh, buscando a Cristo. Y esto se la encuentran. Y esto se la encuentran. Total, que llegan al palacio y preguntan por el rey de los judíos. Mm -hmm. Esto qué es amor. una expresión típicamente pagana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel jamás hubieran hablado del rey de los judíos. Siempre hubieran hablado del rey de Israel. Ah, claro, claro. Nunca del rey de los judíos. De hecho, Pilato, cuando manda hacer la inscripción, el título en la cruz, pone eh, rey de los judíos. Eh, Pilato era pagano también. Claro, era, la, eh, la misma expresión. La, la, y, y una vez más vemos cómo ya se está anticipando, ya se está anunciando la muerte del Señor lo que va a poner en es el título. rey de los judíos sí sí eh, terminología pagana mm, que concuerda efectivamente con la inscripción que pone en la cruz eh, eh, pilato mm. claro es que el bueno es, es, mm, es, es muy bonito en el sentido de que eh, desde el ya lo hemos visto en otros programas no de que desde el comienzo del nacimiento de Jesús eh, todo su nacimiento y todo Toda su vida está, está enfocada y, y, y unida a, a su muerte, porque uh -huh. para eso viene, ¿no? Bueno, pues los magos hemos dicho que comienzan eh, su itinerario desde la revelación de Dios en la naturaleza, a partir de una estrella. Claro, sí, sí, ¿eh? correcto. Pero que ellos, y como todo el mundo, tienen que pasar eh, a través de la revelación de las Escrituras para poder encontrarse realmente con Jesucristo. Y tengo aquí un comentario muy bonito que voy a leer, si te parece, claro de San sí. Máximo el Confesor. Tómale el otro. Vaya, eh, ya estaba, aquí, yo, eh, estaba yo ocioso desde hacía tiempo. Eh, eh, sí, ese. muy bien. Bueno, adelante, vamos a ver. Hay en la ley y los profetas una palabra místicamente superior que dirige a las gentes a la suprema luz del conocimiento. Así pues, la palabra de la ley y de los profetas, entendida alegóricamente, conduce como una estrella al pleno conocimiento de Dios a aquellos que fueron llamados por la fuerza de la gracia de acuerdo con el designio divino. Pues efectivamente... Ellos tienen que pasar por las escrituras para poder encontrarse con Cristo. Nos dice Mateo que al oír esto, el rey Herodes se inquietó y con él toda Jerusalén. Mm. Y reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les interrogaba dónde había de nacer el Mesías. Mm. Hay que pasar... Por las escrituras antes o después para poder tener un encuentro con Cristo. Y vemos cómo los reyes, comi los reyes magos comienzan con un, con, con un signo en la creación, pero. insuficiente. 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 Acerca. Pero no llega hasta que Herodes no pregunta a los, a los sacerdotes y a los escribas del, del, del pueblo. ¿Qué le contestan los sacerdotes y los escribas del pueblo? En Belén de Judá le dijeron: Pues así está escrito por medio del profeta. Claro, claro. El profeta Miqueas, que ya había profetizado, como habíamos leído, que el, el, que, que, que el Mesías nacería en Belén. Bueno, lección importante para averiguar que un personaje tan miserable como este... Eh, te puede incluso ayudar. Si no llega a ser por él, no encontrará al niño Jesús. No sé desde si, luego. No sé si es correcta la interpretación, pero. Desde, desde luego. Eh. Bueno, total, que lo que hace Herodes es que llama en secreto a los magos, porque aquí tú ya sabes que, que, sí, que esto sí. va siempre en secreto. Este no tenía buenas intenciones. Eh, no tenía buenas intenciones. Se, se informa cuidadosamente, nos cuenta eh, Mateo por ellos del tiempo en que había aparecido la estrella y les envía a Belén diciéndoles Id e informaos bien acerca del niño y cuando lo encontréis avisadme para que también yo vaya a adorarle. ¿Qué te parece? Un cínico, un miserable. <laughs> bueno, le va a adorar, pero a su manera. Bueno, se lo quiere cargar. Claro, sí. esa es la forma de adorar de, 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 de adorarse a sí mismo de adorarse a sí mismo efectivamente claro, cargar, cargar, cargarse, a, los cargarse demás. a Dios no matar a Dios matar a Dios para adorarse a sí mismo hay que adorar hay que matar a Dios claro matar a todos los que te hacen sombra y matar a Dios bueno. es que esto es muy actual Sí, ¿O no? Desgr sí, desgraciadamente sí. sí. Bueno, pues eh, Mateo continúa diciéndonos que ellos, después de oír al rey, se pusieron en marcha y entonces la estrella que habían visto en el oriente se colocó delante de ellos hasta pararse sobre el sitio donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Hay algo aquí y que ya hemos comentado en otros programas, que en, en, en ningún momento el, el Nuevo Testamento nos habla, pues, nos habla de, de, de estos camellos y de estos dromedarios. Sí. ¿De dónde los sacamos? No pues lo como siempre del Antiguo Testamento. Ah. Nos vamos al Salmo 72, 10 y a Isaías 60 y ahí encontramos los camellos y los dromedarios que vienen con los Reyes Magos. ¿Ah, sí? Pues hay, de, de ahí lo sacamos, que muchas veces no, 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 no sabemos <laughs> dónde. O sea, que no están inventados. No están inventados. Bueno, bueno. No bueno. están inventados. Bueno, pues ahí aparecen los reyes magos, que esos sí que eh, realmente van a adorar a Jesús. Además, yo muchas veces lo he meditado. Estos reyes, claro, ¿a dónde van primero cuando están buscando el nacimiento? Eh, de, de, de un rey que viene avisado por una estrella, pues a un palacio. Claro, claro, claro. claro. O sea, es, es lo lógico. Es lo lógico. Claro. A un palacio. ¿Y cuál qué de, qué debió no sé cuál debió de ser la reacción de estos reyes cuando llegan y se encuentran al niño en una gruta, a cuadros. en un pesebre, envuelto en pañales? Se tuvieron que quedar a cuadros. ¿O le ayudaron desde arriba? La estrella. Ah, claro. La estrella, la revelación de las escrituras que ya han pasado ah, ya, por las escrituras, y, ya saben, ¿no? y eso les abre el entendimiento. Porque si no salen corriendo. Porque si no salen corriendo, claro. Aquí no es. ¿eh? Es que es, es impresionante. Es impresionante. Y nos cuenta Mateo que entrando en la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose, le adoraron. Luego abrieron sus cofres y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Aquí voy a hacer un paréntesis: porque ellos ofrecen el oro como rey, al niño rey. El incienso como Dios. Es que estos regalos no están. no, no son de porque sí. Y la mirra como hombre. Pero la mirra una vez más nos está anticipando su muerte, porque cuando Jesús muera, Nicodemo lleva eh, mirra para ungir el cuerpo del Señor. Ah, cierto. Una vez más tenemos anticipada la muerte de Jesús. Por lo cual, cuando, cuando vemos en, en los reyes magos que llevan oro, incienso y mirra, no es porque sí. Sino porque están diciéndonos algo a nosotros, supongo, ¿no? Que es Dios, que es hombre. Y que nos y que va a redimir. Nos va a redimir, que claro. va a morir por nosotros. Y después de recibir en sueños avisos de no volver a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Y esto está escrito también para cada uno de nosotros. Ellos representan a los paganos. Ellos buscan la verdad. Se encuentran con la verdad, que es Jesucristo. Cuando alguien encuentra la verdad, ya nunca puede volver por el mismo camino. Uh -huh. Porque es un hombre nuevo. Uh -huh. Estaba yo pensando, no sé si he, eh, le he cortado, estaba yo pensando que esto que. Mm, me, me ha impresionado esto de que ya en el pesebre, ya en la cueva de Belén, se anuncia la cruz. ¿eh? Totalmente. Eh, y. y, y y, y, y esto está... Eh, me ha venido a la cabeza popular, el, el villancico popular. ¿eh? Eh, dime, niño, de quién eres. ¿no? Soy amor en el presebre y sufrimiento en la cruz. Claro, es que está todo unido. O sea, pero fíjese, ¿eh? o sea, cuando ha dicho usted eso, dice, mira, ¿eh? nuestras retatarabuelas qué bien compusieron... Qué bien entendían Qué bien estas entendían cosas. esto, ¿no? O sea, que, eh, porque estas no vieron marcando el norte. ¿eh? Y sin no. embargo... Eh, Claro, lo que dices de la mirra eh, envuelto en pañales, o sea, claro, tiene todo su, su significado, Isabel. Bueno, en el poquito tiempo que nos queda, un pequeño resumen de lo que hemos dicho en el programa y nos despedimos. Venga, un pequeño resumen, pues volvemos una vez más a, a partimos de la historia profana para eh, llegar a la historia sagrada a Dios todo le sirve para bien. Como decías antes, hasta, hasta este monstruito de Herodes, hasta este le, 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 lo utiliza para que los reyes magos encuentren eh, al niño. Vayan a las escrituras. Vayan a las escrituras. De la naturaleza a las escrituras. Y estos reyes que eran astrónomos, eran sabios y estaban esperando, al igual que el pueblo de Israel esperaba la venida del Mesías, ellos esperaban el nacimiento de un rey muy importante, por lo que, eh, por la, por la revelación que habían visto en la naturaleza y por un profeta pagano por balán que no estaba descaminado porque al final dios habló también por su boca y esto no nos puede escandalizar dios muchas veces habla por boca de personas que no que no pertenecen al, al cristianismo porque como se dice las semillas del verbo las semillas de cristo están esparcidas por todas partes y así los reyes encuentran a jesucristo y le llevan los regalos eh, que se merecen oro como, como dios eh, incien, oro como rey, incienso oro, como, eh, oro como rey, Que tontería como de dios, decir. incienso como dios y mirra como hombre. Y qué recuerda a la mirra, pues su muerte y resurrección. Soy amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz. Maravilloso, interesantísimo y además muy útil. Para rezar, porque esto sirve para rezar, ¿no? Bueno, por supuesto, claro. Claro, es que como aquí estamos marcando el norte, eh, pues está clarísimo. Doña Beatriz, muchas gracias, por todo, gracias. Bueno, por, por, por todo lo que sabe y por lo bien que lo dice. ¿eh? Y a todos ustedes, queridos amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Eh, decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de pocos días les podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el, el Norte. norte.